Y después del trabajo muy esforzado del equipo como tal, los llamados a desequilibrar. ¿Qué pasó acá? No, no se esconde. A loco lo toca con el brazo al árbitro. Sí. Y el árbitro entiende esto como una agresión, ¿no? Como una falta de respeto. Atención, que podrían llegar varias fechas de suspensión para Loco, ¿ah? ¿Te parece? Sí. Dependiendo de lo que ha puesto en el informe el árbitro del partido, Eduardo Chirino. A mí no me parece que le dice algo, ¿eh? No, no, no. Le pone el brazo. Está muy sufrido el resultado.